Solo tienes que dar un pequeño paso para pasar de ser una nerd a una belleza. Mira más ideas de muñecas en nuestro canal, Lalilu. Suscríbete y disfruta de trucos para muñecas. Sigue el enlace en la descripción. Jessica está leyendo una revista en lugar de libros. ¡Hey! ¡Te hablo a ti! En realidad estamos en medio de una clase, ¿sabes? ¡Guarda tus revistas, Jess! Bien, lo haré. No las volverás a ver nunca más. Pero tengo mini revistas para embellecer mis uñas. Toma pegatinas para uñas. Corta las hojas. Imprime una pequeña portada de revista. Pon las pegatinas. Sujétalas con una engrapadora. Y dobla la revista. Con estas revistas para uñas puedo arreglar mi manicura en clase. Y la próxima vez que la maestra me castigue, culparé a mi estudioso compañero de clase. Estoy tan aburrida. Es hora de arreglar mi maquillaje. ¿Dónde está mi muñeca LOL? La necesito para aplicar mi maquillaje. Corta los rodetes de una vieja muñeca LOL con cabello arruinado. Pega pequeñas esponjas de maquillaje en los agujeros. Traza un vestido viejo en una esponja de maquillaje plana. Corta una falda y pega la falda al vestido. Colorea la parte superior del vestido con esmalte de uñas plateado. Pon el vestido en la muñeca LOL. Esta muñeca es mi fiel asistente de maquillaje. Voy a aplicar la base con su falda. Adoro las muñecas LOL. Son tan divertidas. Pero la señorita Olivia obviamente no está impresionada con mis juguetes. Tienes una F en química. Entonces tu linda muñeca tiene que quedarse aquí. Y Jessica, ve al laboratorio para arreglar tu calificación. Felicity Burbuja es la jefa del laboratorio. ¡Oh no! Tendré que pasar todo el día con esta nerd con una bata blanca. Solo empújeme en un tubo de ensayo en su lugar. No necesito química cuando tengo belleza. A menos que... Tengo una idea. Hagamos un trato. Te haré hermosa. Y me ayudas con mis tareas. ¿Trato? Felicity acepta. El primer párrafo está hecho. Ahora vamos con tu cambio de imagen. Mi sirena viene al rescate. ¡Sí! ¡Muñecas! No del todo, Felicity. Esto es más que una muñeca. Es base. Pega un tubo de crema bebé a las piernas de una muñeca rota. Envuelve las piernas con arcilla. Haz un corte a lo largo del tubo. Cubre la arcilla con tela con lentejuelas. Haz una aleta con tela azul brillante y relleno suave. Sujeta la cola de la sirena. Decórala con lentejuelas de concha marina. Pega un top en la muñeca usando la misma tela. Decóralo con conchas marinas también. Define los labios de la muñeca. Hay una crema bebé escondida en la cola de la muñeca. Y ahora la sirena mejorará el tono de piel de Felicity. Ya no será tan químicamente pálida. Además, ocultaremos las espinillas. Eso está mucho mejor. Pareces menos una nerd y más una dama. Pero espera, ¿hay más? Sigamos estudiando. Jessica aprende rápido. ¿Ella está lista para practicar? Solo ten cuidado. Agreguemos un poco de brillo. ¡Oh! ¡La reacción comenzó! Espero que no explote. ¡Está bien! Y aquí está. Mi mesa de juguetes. Con iluminadores. Cubre una paleta de iluminadores con imprimación acrílica. Dibuja celdas en la tapa. Coloréalo con pinturas acrílicas doradas y blancas para que parezca un tablero de ajedrez. Cúbrelo con esmalte. Pega la paleta de iluminadores sobre un pincel de maquillaje como la tapa de una mesa. ¡Qué bonito! ¡Prepárate, Felicity! ¡Te haremos brillar! Primero tus pómulos. Y luego tus ojos.
¡Excelente! ¡Te ves mucho mejor! ¡Hora de una foto! ¡Sonríe! ¡No! ¡No te rías como sueles hacerlo! ¡Mucho mejor! ¡Felicity! ¡Eres hermosa! Y la mesa puede permanecer en tu laboratorio para tus muñecas favoritas. Ambas chicas se beneficiaron de estudiar. La estudiosa Felicity ya hizo una botella de LOL con brillo adentro. Corta una pequeña botella de LOL para que puedas quitar la tapa. Llena la botella con pigmento de maquillaje. Ciérrala y cubre la tapa con esmalte de uñas. Pinta un corazón en la botella con esmalte y espolvorealo con brillo. Apliquemos el pigmento directamente de la botella. ¡Felicity, hiciste un buen trabajo! ¡Estoy orgullosa de ti! Pero nuestra sesión de estudio ha terminado. ¡Vamos! ¡Sal de tu laboratorio y vamos a mi casa! Continuemos nuestro cambio de imagen. Oye, parece que te serviría entrenar y tener la espalda más recta. ¡Vamos, comienza! El ejercicio tiene que seguirte a todas partes, incluso a tu manicura. Tengo una lima de uñas hecha de una patineta de muñecas. Corta la pieza de las ruedas de un viejo carro de juguete con un cuchillo utilitario caliente. Pega las ruedas a una lima de uñas. Mientras estaba limándome las uñas con una patineta, Felicity logró hacer 3 sentadillas. ¡Excelente! ¡Sigue con el buen trabajo! ¡Ahí tienes! ¡Ahora tu espalda se ve mucho más derecha! Tengo un regalo para una atleta tan avanzada como tú. ¡Delineador de ojos! Corta una tira delgada de papel de espuma. Haz una espiral con ella. Necesitas 2 piezas como esta. Y pégalas a los lados del tubo delineador de ojos. Envuelve todo el tubo con papel de espuma. Haz un corte a lo largo de la tapa para que el tubo se abra. Colorea la alfombra con un marcador plateado. Envuelve una cinta a su alrededor. Sujétala con pegamento caliente. También haz un asa con una cinta. Mientras te maquillas los ojos con una esterilla de yoga, elegiré ropa para ti. Creo que esto será perfecto. ¿Y esto? ¿Y prueba esto también? Al día siguiente, Jessica tiene que tomar una prueba. Pero recuerda todo lo que Felicity le enseñó. Entonces ella escribe rápidamente las respuestas correctas. Y aquí está la propia Felicity. ¡Wow! ¡Te ves impresionante! ¡Ella realmente cambió! ¿A dónde fue nuestro viejo ratón de laboratorio? Felicity, eres una brillante estudiante de belleza. Y aquí está mi calificación en el examen. ¡Es A+! ¡Victoria! Nunca podría haber hecho esto sin ti. Y no podría haber hecho esto sin ti. Gracias, Jess. Aquí hay un pequeño regalo de belleza para ti. Pinceles de golf. Oh, quiero decir pinceles de maquillaje. Cortapalos de madera. Dale forma a la cabeza de un palo de golf en el extremo con arcilla. Colorea los palos con un tono metálico. Pega puntas de pinceles de maquillaje al otro lado. Cubre el pequeño tubo de cartón con piel sintética. Adjunta bolsillos y detalles hechos de un color diferente de piel sintética. Fija las ruedas del carro de juguete al tubo. Pon los pinceles. Ahora tus muñecas pueden jugar al golf y puedes maquillarte. ¡Esto es tan lindo! ¡Gracias! Somos las mejores amigas para siempre.
¿Te gustaron nuestras ideas de maquillaje con muñecas? Entonces escribe en los comentarios cuáles copiarás en tu casa. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos de muñecas de Trum Trum.